While there's life, there is hope. Realidad es una pregunta que arroja una gran complejidad, porque la respuesta más prudente y más idónea es que derechos y obligaciones van necesariamente de la mano. No podemos concebir la estructuración de una sociedad en donde sus miembros solamente reclamen derechos, pero no asuman ningún tipo de obligación. De la misma forma que tampoco estaríamos frente a una sociedad en la que valga la pena vivir, una sociedad con calidad de vida, que no reconociera ningún derecho a sus integrantes y les pidiera puras obligaciones. No estaríamos ante una sociedad democrática, por supuesto, no estaríamos ante una sociedad moderna. De tal suerte que, en efecto, en el siglo XXI, los derechos y las obligaciones van de la mano. Déjenme poner un ejemplo, creo yo, bastante práctico y bastante común en el debate de nuestros días: el derecho a la educación. En efecto, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que toda persona tiene derecho a la educación y que en algunos de los niveles la educación que provee el Estado será de carácter obligatorio.
es el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria e incluso del bachillerato. Ahora bien, preguntémonos cómo se va a financiar esta educación, cómo el Estado puede construir escuelas, equipar esos centros educativos, contratar maestros, pagarles un salario, distribuir libros de texto gratuito, proveer en algunos casos de desayunos igualmente gratuitos para los alumnos que acuden a la escuela, etcétera, etcétera, si los ciudadanos no contribuyen con el gasto público a través de la obligación de pagar impuestos. Naturalmente sería imposible. No podríamos tener un sistema público educativo si no los ciudadanos asumen la obligación de pagar impuestos, de contribuir al gasto público, de destinar una parte de sus ingresos, pues precisamente a alimentar esta generación de recursos que permita gastar en educación. Y lo mismo pasa con la salud, la construcción de un hospital, el equipamiento de los hospitales, la provisión de medicamentos, la contratación de médicos o de personal de enfermería, dotación de equipo quirúrgico, etcétera, requiere de un voluminoso gasto público que ocupa un porcentaje muy relevante de los presupuestos de la mayor parte de los estados más desarrollados del planeta. En ese sentido, de nuevo, la obligación de contribuir al gasto público pues es esencial, es indispensable. En ese sentido, debemos de asumir que los derechos van de la mano. Son, por decirlo de alguna manera, la otra cara de la moneda. Por un lado, veríamos una moneda donde de un lado estén los derechos y del otro lado estarían naturalmente las obligaciones. Y en ese sentido, por supuesto que un país que quiera tener un régimen fortalecido, un régimen verdaderamente robusto de respeto a los derechos humanos, tiene que tener una ciudadanía que asuma sus obligaciones, una ciudadanía que también cuide de todos aquellos deberes, insisto, con respecto al grupo social más reducido al que pertenecemos, nuestra familia, respecto a la comunidad inmediata, el barrio, la colonia en la que vivimos, la ciudad en la que habitamos, y luego frente al Estado en su conjunto. Las obligaciones, por ejemplo, de no interferir con los derechos de los demás, las obligaciones de tolerar las conductas que desplieguen el ejercicio de esos mismos derechos, el deber de contribuir al gasto público, por supuesto, los deberes ya muy puntuales, por ejemplo, de no contaminar, de no afectar la propiedad de otra persona, de desplegar una conducta cívica en todos aquellos actos del trato social que pueden ir desde un saludo en la mañana a los compañeros de la escuela, a los compañeros del trabajo, hasta incluso la mínima observancia básica que debemos de tener todos en las reglas de tránsito cuando vamos manejando un vehículo, cuando estamos en la vía pública. De tal suerte que yo los invito a reflexionar, los invito a pensar en esta íntima unión, en esta absoluta interdependencia entre derechos por una parte y obligaciones por otra. Si no somos capaces de construir un régimen que vaya aparejado en cuanto al respeto a los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, nos estará faltando una de las dos caras de la moneda y en ese sentido tendremos un sistema incompleto. Yo creo que una sociedad democrática, una sociedad moderna, debe tener muy presente estos dos conceptos. Derechos, sí, y siempre y para todos, pero también cumplimiento de las obligaciones, no solamente por parte de las autoridades, sino de todos los miembros que integran una determinada comunidad política. En América Latina se registran actualmente 826 pueblos indígenas que para el año 2010 agrupaban a cerca de 45 millones de personas, lo que equivale al 8% de la población de la región. Los países con mayor proporción de población indígena son Bolivia, Guatemala, Perú y México. Existe una enorme diversidad, desde pueblos indígenas que permanecen en aislamiento voluntario hasta otros que conviven en grandes asentamientos urbanos. Brasil posee la mayor cantidad de pueblos indígenas, seguido por Colombia, Perú y México. Los pueblos indígenas representan uno de los colectivos más desfavorecidos en la región y han sufrido la pérdida sistemática de sus territorios con graves consecuencias para su bienestar. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha constatado que en los últimos años se han logrado avances en el reconocimiento de sus derechos territoriales y en su participación política. También se han registrado mejoras en sus condiciones de vida, con un mayor acceso a la salud y la educación.
Naciones Unidas ha sido pionera en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y cuenta para ello con tres mecanismos especiales: un foro permanente, un mecanismo de expertos y un relator especial. A nivel normativo, los pueblos indígenas están amparados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1989, que reconoció por primera vez sus derechos como pueblos, y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007, que considera el derecho de estos pueblos a la libre determinación. Dentro de estos esfuerzos, la CEPAL convoca a los países de la región a poner en práctica políticas que terminen con las desigualdades que sufren los pueblos indígenas, basándose en los estándares de derechos humanos e incluyendo las perspectivas y aportes de estos pueblos. Esto es clave en la construcción de una nueva agenda de desarrollo basado en la igualdad a partir de 2015. Bueno, iniciamos con este tema. Estamos en la página 80. Tres, contenido e implicaciones de la nueva Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Pablo B. Monroy Gómez. Uno, introducción. El 13 de marzo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la reforma a la fracción cuarta del artículo séptimo de la Ley General de Educación. En lo que sigue, trataré los antecedentes internacionales y nacionales de este nuevo ordenamiento, un resumen del proceso legislativo que comprende la síntesis de las dos iniciativas de la ley presentadas por las fracciones parlamentarias del Partido de la Revolución Democrática PRD y del Partido Acción Nacional PAN. Un recuento de los foros de consulta con representantes y organizaciones de pueblos indígenas, paneles con especialistas e investigadores y reuniones de trabajo con servidores públicos, juristas, instituciones educativas y académicos. El dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Educación Pública de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Lo que podemos considerar como exposición de motivos de esta ley, lo que a mi juicio destaca de su contenido e implicaciones y finalmente la modificación del artículo séptimo, fracción cuarto de la Ley General de Educación. Antecedente. Este nuevo ordenamiento jurídico cuenta con antecedentes de índole internacional y nacional. Entre los primeros destacan los siguientes. 1. La Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento jurídico internacional apoyado por nuestro Estado. 1. La Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento jurídico internacional adoptado por nuestro Estado, en cuyos artículos 2 y 26, inciso 2, se establecen los derechos de toda persona sin distinción de idioma y el papel de la educación para favorecer el respeto a los grupos étnicos de la manera siguiente. Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Artículo 26, inciso 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 2. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado por el Ejecutivo Federal y ratificado por el Senado de la República en septiembre de 1990, en el que se establece artículo 28, numeral 3,
deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. 3. La Convención sobre los Derechos del Niño, que nuestro país firmó el 26 de enero de 1990, contiene estas disposiciones. Artículo 17. 1. Los Estados parte reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán porque el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tenga por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental, con tal objeto los Estados partes. Inciso D. Alentarán a los medios de comunicación que tengan en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena. Artículo 29. Los Estados partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a, inciso C, inculcar al niño el respeto a sus padres de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de las suyas. Inciso D. Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena. En el ámbito nacional, los antecedentes recientes son 4. Los compromisos adquiridos por el Estado mexicano al firmar en 1996 los acuerdos de San Andrés, en los que figuran los siguientes. Numeral 6. Se propone al Congreso de la Unión y la legislatura de los estados de la República que, en el reconocimiento de la autonomía indígena y para la determinación de los niveles, tomen en consideración los principales derechos que son objeto de la misma, estableciéndose las modalidades que se requieran para asegurar su libre ejercicio. Entre dichos derechos podrán destacar los siguientes. Inciso I. Promover y desarrollar sus lenguas y culturas, así como sus costumbres y tradiciones, tanto políticas como sociales, económicas, religiosas y culturales. En las propuestas conjuntas se establece lo siguiente. Punto 3. Conocimiento y respeto a la cultura indígena. Se estima necesario elevar a la rango de constitucional el derecho de todos los mexicanos a una educación pluricultural que reconozca, difunda y promueva la historia, costumbres, tradiciones y en general la cultura de los pueblos indígenas, raíz de nuestra identidad nacional. El gobierno federal promoverá las leyes y políticas necesarias para que las lenguas indígenas de cada estado tengan el mismo valor social que el español y promoverá el desarrollo de prácticas que impidan su discriminación en los trámites administrativos y legales. El gobierno federal se obliga a la promoción, desarrollo, preservación y práctica en la educación de las lenguas indígenas y se propiciará la enseñanza de la escrito-lectura en su propio idioma y se adoptarán medidas que aseguren a estos pueblos la oportunidad de dominar el español. El conocimiento de las culturas indígenas es enriquecimiento nacional y un paso necesario para eliminar incomprensiones y discriminaciones hacia los indígenas. Punto 4. Educación integral indígena. Los gobiernos se comprometen a respetar el quehacer educativo de los pueblos indígenas dentro de su propio espacio cultural. La asignación de los recursos financieros, materiales y humanos deberá ser con equidad para instrumentar y llevar a cabo las acciones educativas y culturales que determinen las comunidades y pueblos indígenas. El Estado debe hacer efectivo a los pueblos indígenas su derecho a una educación gratuita y de calidad, así como fomentar la participación de las comunidades y pueblos indígenas para seleccionar, ratificar y remover
a sus docentes tomando en cuenta criterios académicos y desempeño profesional previamente convenidos entre los pueblos indígenas y las autoridades correspondientes, y a formar comités de vigilancia de la calidad de la educación en el marco de sus instituciones. Se ratifica el derecho a la educación bilingüe e intercultural de los pueblos indígenas, se establece como potestad de las entidades federativas en consulta con los pueblos indígenas la definición y el desarrollo de programas educativos con contenidos regionales en los que debe reconocer su herencia cultural. Por medio de la acción educativa será posible asegurar el uso y desarrollo de las lenguas indígenas, así como la participación de los pueblos y comunidades de conformidad con el espíritu del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. 5. La reforma constitucional en materia de derechos y culturas indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, establece apartado A. Esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para, fracción cuarta, preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. Fracción octava. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado para garantizar ese derecho en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente. Se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Apartado B. La Federación, los estados y los municipios para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de los pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de, fracción segunda, garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de los pueblos de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. 3. Las iniciativas de la ley. Para el conocimiento del proceso legislativo de esta ley, a continuación resumiré las propuestas contenidas en las dos iniciativas de ley que fueron presentadas por las fracciones parlamentarias. En la sesión plenaria de dicha Cámara de Diputados celebrada el 25 de abril de 2001, el diputado Utki Espadas Ancuna, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, PRD, presentó la iniciativa que crea la Ley Federal de Derechos Lingüísticos, y en la sesión plenaria del 29 de abril de 2002, el diputado Gumercindo Álvarez Otelo, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa de Ley General de Lenguas Indígenas. La primera iniciativa del PRD, en síntesis, propuso la derogación de la fracción cuarta del artículo séptimo de la Ley General de Educación y el Parlamento. Y el planteamiento de condiciones de igualdad entre las lenguas indígenas habladas por los pueblos preexistentes al Estado mexicano y a la llegada de la lengua española a nuestro territorio. Asimismo, establece la prohibición expresa a cualquier tipo de discriminación resultante de la lengua que se hable, dispone las condiciones legales que generen una auténtica reconversión lingüística del Estado acorde con la pluralidad lingüística de la nación, sin importar la proporción de sus habitantes,
sin importar la proporción de sus hablantes, y con ello pretende poner fin a la discriminación lingüística de los pueblos indígenas. La segunda iniciativa del PAN, en resumen, propuso el reconocimiento de las lenguas indígenas como mexicanas y patrimonio cultural y lingüístico de la nación, que ninguna persona sea discriminada por usar su lengua indígena, la validez de la principal lengua indígena en los municipios mayoritariamente indígenas, los derechos de los hablantes de lenguas indígenas y la concurrencia de competencias de distintos niveles y órganos de gobierno. Cuatro, paneles de especialistas y foros de consulta. A fin de tener los elementos necesarios para la sustentación de su dictamen, las comisiones responsables convocaron paneles de especialistas y foros de consultas a los pueblos indígenas. El 9 de mayo de 2001, la Comisión de Asuntos Indígenas organizó el panel Protección de las Lenguas Indígenas de México, con la participación de académicos del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Colegio de México y de la Dirección de Lingüística del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En esa sesión de trabajo, la organización Escritores en Lenguas Indígenas, AC, hizo llegar un proyecto de ley en esta materia. El 19 de octubre, las Comisiones Unidas organizaron otro panel en la Universidad Autónoma Indígena de México, el Muchicahuí, el Fuerte Sinaloa, con la participación de investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Superiores de Antropología Social y del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y con Escritores en Lenguas Indígenas AC e integrantes de la Universidad Autónoma Indígena de México. Las comisiones mencionadas también realizaron foros de consulta con representantes y organizaciones de los pueblos indígenas. El primero se celebró el 8 de junio de 2001 en Chilapa, Guerrero, con la asistencia de indígenas tlapanecos, mixtecos, nahuas y amuscos de Guerreros, tlahuicas y nahuas de Morelos. El segundo se realizó en Zacapuaxtla, Puebla, el 15 de junio, con representantes de los pueblos náhuatl, ñañú, de Tlaxcala, náhuatl, Popoluca, ñañú, mixteco, mazateco, tepehua y totonaco de Puebla, ñañú, tepehua y náhuatl de Hidalgo y náhuatl del Distrito Federal. El tercero se llevó a cabo el 21 de junio en Ciudad Obregón, Sonora, con la participación de representantes de los pueblos Papay, Quiligua, Cochimí y Cucapá de Baja California Sur, Seri, Guarijío, Pima y Pápago de Sonora, Rarámuri de Sinaloa, Yaqui y Mayo de Sonora, y Sinaloa, Cora, Huichol y Tepehuano de Nayarit. El cuarto foro se realizó en Huachochi, Chihuahua, el 26 de junio, con la participación de representantes indígenas de los pueblos Rarámuri, Pima y Tepehuano de Chihuahua, Kikapú de Coahuila, de Peguano y Mexicanero de Durango. El quinto foro se celebró los días 29 y 30 de junio en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con la participación de representantes indígenas de los pueblos Celtal, Tzotzil, Tojolabal, Mucho, Man, Chuj, Chol, Soque, Jacalteco, Lacandón, Canjobal, Cachiquel de Chiapas, Chontal y Chol de Tabasco. El sexto foro tuvo lugar en Pátzcuaro, Michoacán, el 6 de julio, con la participación de representantes indígenas de los pueblos Purépecha, Ñañú y Náhuatl de Michoacán, Ñañú y Chichimeca, Jonás de Guanajuato, Jora, Huichol y Náhuatl de Jalisco, Náhuatl de Colima, Mazahua, Tlahuica, Matlacinca y Ñañú del Estado de México y Querétaro. El séptimo foro se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, el 13 de julio, con representantes mayas de los estados de Campeche, Yucatán y de Quintana Roo. El octavo foro se realizó en Papantla, Veracruz, el día 16 de julio, con la participación de representantes de los pueblos Totonaco, Popoluca y Náhuatl de Veracruz, Tenec, Náhuatl,
y Pame de San Luis Potosí y Nahuatl de Tamaulipas. El noveno foro se celebró el 20 de julio en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, con la participación de representantes indígenas de los pueblos Amuzgo, Cuicateco, Chatino, Chinanteco, Chontal, Ixcateco, Mazateco, Chocholteco, Mixteco, Mije, Triquizoque y Zapoteco. Al siguiente día, el 21 de julio, se representaron. Se presentaron las conclusiones de los 9 foros en la misma ciudad de Oaxaca. El 10º y último foro tuvo lugar en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el 30 de julio, con la participación de representantes de los pueblos nahuas y tlahuicas del estado de Morelos. Sería de gran utilidad conocer detalladamente el contenido de los paneles y los foros para evaluar los diversos enfoques de los asistentes y así determinar si el contenido final del proyecto de ley recogió sus propuestas. Más allá de descartar que una de las coincidencias de los asistentes a esos foros fue la necesidad de contar con un ordenamiento legal que sustente políticas encaminadas al reconocimiento, protección y desarrollo de las lenguas indígenas de México para evitar su pérdida, toda vez que por su conducto se expresa la filosofía, sabiduría e historia de los pueblos indígenas, es decir, la síntesis de su cultura. 5. El dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Educación Pública de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Las Comisiones Unidas dictaminaron lo siguiente. 1. Ambas iniciativas de ley coinciden en los propósitos generales de reconocer a las lenguas mexicanas como patrimonio de la nación. Otorgar a los hablantes de lenguas indígenas las garantías necesarias para la protección, promoción, desarrollo, enriquecimiento y uso de las mismas en el ámbito nacional. Proveer la asistencia de intérpretes y traductores en los juicios en que formen parte los hablantes de lenguas indígenas. Ampliar el derecho a la educación para que sea impartida en lengua materna y español. 2. En cuanto a la diferencia de las iniciativas respecto de que si se trata de una ley federal o de una ley general, se considera más apropiada la ley general porque la materia de las normas constitucionales relativas a los derechos individuales y colectivos de los indígenas requiere la concurrencia de los 3 órdenes de gobierno del Estado Nacional. Toda vez que el enunciado del apartado B del artículo 2 constitucional involucra a la Federación, a los estados y a los municipios para asignarles obligaciones específicas para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y para eliminar cualquier práctica discriminatoria, para lo que establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el estado integral de sus pueblos y comunidades. Dicha acción concertada en materia de una ley general desde el punto de vista material y formal. 3. En relación con el objeto de la ley, la primera iniciativa, PRD, señala que es normal el derecho igualitario de los mexicanos al uso pleno de la lengua nacional de la que fueren hablantes, en tanto que la segunda iniciativa, PAN, indica que es regular la protección, promoción, desarrollo, enriquecimiento y uso de las lenguas indígenas. Se opta por la segunda propuesta, porque mientras la primera se refiere a todas las lenguas que se hablan en el territorio nacional, la segunda destaca de manera particular a las lenguas indígenas. Respecto de la definición de las lenguas indígenas y de su relación con el idioma español, la primera iniciativa planteada, que son lenguas nacionales, las de los pueblos indios, el castellano y las que sean en el futuro incluidas con tal carácter en la presente ley. Y la segunda iniciativa, que todas las lenguas indígenas son mexicanas y patrimonio cultural y lingüístico de la nación. El español, a mi juicio, lo correcto es referirse al castellano como lo hace la iniciativa del PRD. Pues en España también hay diversidad lingüística y el idioma español como tal no existe. Es lengua nacional oficial y medio de comunicación de todos los mexicanos y que en los municipios de población mayoritariamente indígena
La principal lengua indígena, determinada por el número de hablantes mayores de 5 años, de acuerdo con los datos oficiales, será válida igual que español. El dictamen consideró que a pesar de la diferencia en las consideraciones en torno a las lenguas indígenas respecto del español, ambas propuestas coincidían en reconocer el valor de las lenguas indígenas como lenguas de nuestra nación, siendo que en la segunda se hacía una acotación pertinente de otorgar a dichas lenguas la misma validez en sus territorios de uso. Exposiciones de motivos de la ley. En este apartado presentaré la exposición de motivos que se deducen del multicitado dictamen que se analiza, pues siempre resulta útil a la hora de fijar el alcance de las normas jurídicas cuando se invocan o aplican. 1. Identificar las lenguas indígenas nacionales por su origen histórico, porque se hablan en nuestro territorio desde antes de la colonia y del establecimiento del Estado mexicano. 2. Identificar al español como la lengua nacional en razón de los precedentes legislativos e históricos y en función del importante papel que cumple como vehículo de comunicación entre los diferentes pueblos indígenas y el resto de la población mexicana, que en esta medida todas las lenguas nacionales son parte del patrimonio histórico y cultural del país y se propone que se les reconozcan los mismos derechos para su uso, difusión y desarrollo. 3. Que el idioma es una característica consustancial al ser humano. Es el medio por el cual el hombre ha podido abstraer y expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos, descubrimientos y sueños. Es además ese conjunto de sonidos, texturas sonoras, formas gramaticales, grafías, símbolos y tradiciones estilísticas por los que se transmite el conocimiento y la experiencia a través del tiempo y de generación en generación. Es elemento distintivo de pueblos y naciones, así como de sus respectivas culturas. 4. Que el vínculo de las lenguas con los pueblos y culturas es tan estrecho que la supervivencia y florecimiento de aquellas corresponde al grado de desarrollo de estos. Ningún pueblo sobrevive a la muerte de su lengua materna. 5. Que la nación mexicana es la síntesis de la unión y el conflicto entre las culturas indígenas y la cultura española, en las que las perspectivas lenguas jugaron y en las que las respectivas lenguas jugaron un papel relevante. El proceso ha durado más de 500 años y a pesar de que el idioma español fue impuesto como lengua común de la nación emergente, las raíces y lenguas indígenas que se resisten a morir, perderse en el olvido. Más de 10 millones de mexicanos indígenas siguen usando cotidianamente su lengua materna, que han preservado y en algunos casos hasta enriquecido sus formas de expresión. 6. Que corresponde ahora al Estado mexicano reconocer expresamente y garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y de los hablantes de lenguas indígenas nacionales para rescatar su valor y significación histórico-cultural. 7. Que en México muchas culturas y lenguas indígenas permanecen vivas y en proceso evolutivo a diferencia de otras naciones, donde los indígenas fueron casi exterminados y confinados en reservaciones. Nuestras poblaciones indígenas continúan siendo parte viva y actualmente de la sociedad mexicana. 8. Que la nación mexicana es el resultado de la confluencia de las culturas autóctonas y europeas y de sus vertientes lingüísticas. Es por ello que en este proyecto de ley se plantea reconocer esta realidad y otorgar el mismo valor a las lenguas indígenas frente al español y a cualquier otra lengua con el propósito de que ellas sean valoradas, de que ellas sean revaloradas y rescatadas en el fortalecimiento del desarrollo pluricultural de nuestro país. 7. Contenido e implicaciones de la ley. En el capítulo primero, denominado Disposiciones Generales, se enuncia el objeto de la ley, consistente en regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción, el uso y desarrollo de las lenguas indígenas, artículo primero.
Se definen las lenguas indígenas como aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional. Se definen las lenguas indígenas como aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos, igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales, funcionales y simbólicas de comunicación, artículo primero. Se reconoce que la pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana, artículo tercero. Se les atribuye el mismo valor. Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español, sus lenguas nacionales por su origen histórico, y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hablen, artículo cuarto. Se reitera la concurrencia de competencias de los niveles de gobierno federal, estatal y municipal en esta materia, artículo quinto. Se impone al Estado la obligación de destinar un porcentaje del tiempo que disponen los medios de comunicación masiva concesionados para la emisión de programas en las diversas lenguas nacionales y de programas culturales que promuevan la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas nacionales, artículo sexto. Se reconoce la validez de las lenguas indígenas para la gestión de cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a los servicios de información pública, para lo cual los gobiernos correspondientes deberán consultar a las comunidades indígenas originarias y migrantes y obras y servicios a migrantes, teniendo disponibles las leyes, reglamentos y programas y obras y servicios en la lengua de sus correspondientes beneficiarios, artículo séptimo. Se particulariza el principio de que nadie podrá ser sujeto a cualquier tipo de discriminación a causa o en virtud de la lengua que hable, artículo octavo. En el capítulo segundo titulado de los derechos de los hablantes de lenguas indígenas, se enuncian los derechos individuales y colectivos lingüísticos de los integrantes de las comunidades y pueblos indígenas. 1. El derecho de todo mexicano a comunicarse en la lengua de la que sea hablante, artículo noveno. 2. El Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes, tomando en cuenta en todos los juicios y procedimientos en que sean parte individual o colectivamente sus costumbres y especificidades culturales. También las autoridades responsables de la procuración e impartición de justicia proveerán lo necesario para que los indígenas sean asistidos en todo tiempo de manera gratuita de intérpretes y defensores que tengan conocimiento no solo de la lengua indígena, sino también de su cultura, artículo décimo. 3. Se garantiza asimismo el acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, respetando la dignidad e identidad de las personas con independencia de su lengua. En los niveles medio y superior se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos, artículo 11. 4. Se destaca la corresponsabilidad de la sociedad y en especial de los hablantes en instituciones de los pueblos y comunidades indígenas en la realización de los objetivos de esta ley, especialmente en el uso y enseñanza de las lenguas en el ámbito familiar, comunitario y regional para la rehabilitación lingüística, artículo 12.
Dos, promover en los medios de comunicación el uso y desarrollo de las lenguas indígenas. Tres, incluir en los programas de estudio de la educación básica y normal las aportaciones de lenguas indígenas a la cultura nacional. Es derecho de todo mexicano comunicarse en lengua en la que es hablante, artículo 9. El derecho de todo mexicano a comunicarse en la lengua de la que sea hablante, artículo 9. El Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas, el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes, tomando en cuenta en todos los juicios y procedimientos en que sea parte, individual o colectivamente, sus costumbres y especificidades culturales, también las autoridades responsables de la procuración e impartición de impartición de justicia proveerán lo necesario para que los indígenas sean asistidos en todo tiempo de manera gratuita de intérpretes y defensores que tengan conocimiento no solo de la lengua indígena, sino también de su cultura, artículo 10. Tres, se garantiza asimismo el acceso a la educación obligatoria bilingüe e intercultural, respetando la dignidad e identidad de las personas con independencia de su lengua. En los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad y multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos, artículo 11. Cuarto, se destaca la corresponsabilidad de la sociedad y en especial de los hablantes e instituciones de los pueblos y comunidades indígenas en la realización de los objetivos de esta ley, especialmente en el uso y enseñanza de las lenguas en el ámbito familiar, comunitario y regional, para la rehabilitación lingüística, artículo 12. En el capítulo tercero, llamado de la distribución, concurrencia y coordinación de competencias, se puntualiza la creación de instituciones y actividades, particularmente las siguientes, artículo 13. 1. Incluir en los programas de educación y cultura indígena las políticas y acciones tendientes a la protección y preservación, promoción y desarrollo de las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas. Tres, incluir. Dos, promover en los medios de comunicación el uso y desarrollo de las lenguas indígenas. Tres, incluir en los programas de estudio de la educación básica y normal las aportaciones de las lenguas indígenas a la cultura nacional. 4. Supervisar que en la educación pública y privada se fomente la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad lingüística. 5. Impulsar políticas de investigación, difusión y estudios y documentación sobre las lenguas indígenas y sus expresiones literarias. 6. Crear bibliotecas, hemerotecas, centros culturales y otras instituciones depositarias que conserven los materiales lingüísticos en lenguas indígenas nacionales. 7. Procurar un lugar en las bibliotecas públicas para obras representativas de la literatura y lenguas indígenas nacionales. 8. Apoyar a organizaciones públicas y privadas, a organizaciones de la sociedad civil que realicen investigaciones etnolingüísticas. 9. Apoyar la formación y acreditación profesional de intérpretes y traductores de lenguas indígenas. 10. Garantizar que las instituciones, dependencias y oficinas públicas cuenten con personal que tengan conocimiento de las lenguas indígenas. 11. Establecer políticas, acciones y vías para que los migrantes indígenas protejan y preserven el uso de sus lenguas en el territorio nacional y en el extranjero. 12. Propiciar que los hablantes de las lenguas indígenas participen en las políticas que promuevan los estudios que se realicen en los diversos órdenes de gobierno, espacios académicos y de investigación. En el capítulo cuarto, denominado del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, se prevé la creación de institutos de lenguas indígenas a partir de la integración del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, que tendría a su cargo el desarrollo de las tareas necesarias para proveer al cumplimiento de la ley y a la realización de sus objetivos.
En el Instituto Nacional tendría la función específica de promover y apoyar la creación y funcionamiento de institutos en los estados y municipios con presencia de las lenguas indígenas nacionales, conforme las leyes aplicables en las entidades federativas. Para el gobierno del instituto se propone la creación de un Consejo Nacional integrado por 7 representantes de la Administración Pública Federal, 3 representantes de escuelas, instituciones de educación superior y universidades indígenas y 3 representantes de instituciones académicas, en las que por acuerdo de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Educación Pública y Servicios Educativos, se incluirá al Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, así como los organismos civiles que se hayan distinguido por la promoción, preservación y defensa del uso de, las lenguas indígenas. 8. Sobre la fracción cuarta del artículo 7 de la Ley General de Educación, la iniciativa de la ley presentada por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, PRD, proponía la derogación de la fracción cuarta del artículo 7 de la Ley General de Educación, que establecía, artículo 7, la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares son con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes. 4. Promover, mediante la enseñanza de la lengua nacional al español, un idioma común para todos los mexicanos sin menoscabo, de proteger y promover el desarrollo de las lenguas indígenas. La iniciativa de ley presentada por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional PAN proponía la modificación de dicho precepto. Finalmente, las Comisiones Unidas dictaminaron la necesidad de adecuar la susodicha fracción para hacerla congruente con la ley que se ha comentado, quedando su nuevo texto de la manera siguiente. Artículo 7. La educación que impacta en el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización con reconocimiento con validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes. 4. Promover, mediante la enseñanza del conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Los hablantes de lenguas indígenas tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y en español. 9. Conclusión. Seguramente la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas no satisface las expectativas de todos los involucrados en la lucha por el efectivo ejercicio de los derechos de los indígenas. Sin embargo, en mi opinión, su contenido agrega un instrumento más que puede resultar útil en la estrategia para reivindicar la legitimidad de la cosmovisión indígena de nuestro país, la cual ha resistido más de 500 años, contando o no con leyes que reconozcan su existencia. Cuarto, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la perspectiva de, las políticas lingüísticas en México. José Luis Moctezuma Zamarrón, 1. El origen de la ley. En vista de que en los acuerdos de San Andrés Larraín el tema de los derechos lingüísticos se tocó de forma marginal, algunos diputados buscaron de manera de integrar una ley al respecto después de que en 1999 la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas presentara su propuesta, la coyuntura estaba dada luego de la controvertida Ley de Derechos y Cultura Indígena aprobada en 2001 y de los avances en declaraciones y convenios internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos de 1996, los que se han avanzado sustancialmente en materia de derechos lingüísticos, tanto individuales como colectivos. La relación asimétrica entre el español y las lenguas indígenas se evidenció un añejo problema que en la actualidad se hace notorio, tanto para los hablantes de lenguas
vernáculas como para académicos y algunos sectores de la sociedad. Este fenómeno fue uno de los aspectos más notorios al momento de comenzar a discutir acerca de una posible ley emanada de la Cámara de Diputados y no del Ejecutivo Federal, como era común que sucediera. Al interior de la Comisión de Asuntos Indígenas de la 59 legislatura de la Cámara de Diputados, algunos diputados de origen indígena eran bilingües en algún grado, y eso permitió abrir la discusión sobre el problema del mantenimiento de las lenguas indígenas que se hablan en México frente al intenso proceso de desplazamiento lingüístico del que son objeto en la actualidad. Uno de los más activos participantes en esta dinámica fue el presidente de dicha comisión, un hablante nativo del zapoteco de Juchitán, Oaxaca. Él junto con otros diputados de origen indígena o de regiones en donde existe una fuerte presencia de alguno o varios grupos étnicos, se dio la tarea de promover o de proponer una serie de eventos que llevaran a la elaboración de un dictamen que fuera aprobado por ambas cámaras y avalado por el presidente de la República. El primer paso en este proceso se llevó a cabo el 9 de mayo de 2001 en la Cámara de Diputados con el Panel Protección de las Lenguas Indígenas de México, Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados 2002, en donde varios lingüistas presentaron nuestros puntos de vista acerca del problema ante diputados e interesados en el tema. En la discusión se hizo evidente cierto desconocimiento de los parlamentarios sobre la complejidad de la diversidad lingüística en México y sobre cómo resolver el conflicto entre el español y las lenguas indígenas. En esa ocasión, se hizo la presentación pública de la propuesta de una ley federal de derechos lingüísticos elaborada por el diputado Ukkib Espadas Agancona. Casi un año después, el diputado Gumercindo Álvarez Otelo presentó otra iniciativa llamada Ley General de Lenguas Indígenas. A partir de esas dos propuestas se planteó la necesidad de realizar varios foros para conocer las necesidades de y los involucrados en la diversidad lingüística en México. Y sobre cómo resolver el conflicto entre el español y las lenguas indígenas. En esa ocasión se hizo la presentación pública de la propuesta de una ley federal de derechos lingüísticos elaborada por el diputado Ukkib Espadas Agancona. Casi un año después, el diputado Gumercindo Álvarez Otelo presentó una iniciativa llamada Ley General de Lenguas Indígenas. A partir de esas dos propuestas se planteó la necesidad de realizar varios foros para conocer las necesidades de los involucrados en la diversidad lingüística en México. En un tiempo relativamente corto se realizaron 9 foros en distintas partes del país en donde existía presencia indígena. En ellos, los diferentes actores plantearon sus necesidades y sus propuestas ante diputados interesados en el problema. Así se vieron reflejados los intereses electorales y nuevamente se hizo patente el poco conocimiento de varios legisladores sobre la realidad lingüística de México, así como sus prejuicios ante las características idiomáticas de quienes utilizan la oralidad como medio principal para comunicarse. Lo acelerado del proceso debió a los tiempos políticos que se vive en México. Quienes plantearon la creación de una ley de derechos lingüísticos veían la necesidad de votar la ley lo más pronto posible, o de lo contrario, su aprobación sería más difícil en otras circunstancias políticas. Para ellos, los tiempos estaban dados en pocas semanas de trabajo. Ante eso, laboraron aceleradamente hasta llegar al final del periodo legislativo con un dictamen que tenía el consenso de todos los partidos políticos.
Durante todo el proceso, algunos lingüistas nos dimos la tarea de presentar nuestros puntos de vista al respecto. En algunos casos logramos incorporar a la iniciativa ciertos aspectos basados en criterios académicos, pero en otros casos nuestras propuestas no fueron retomadas. Finalmente, se introdujo en la ley la disposición de crear el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, sin estar presente en las iniciativas de ambos diputados, sin haberse discutido ni en los foros y sin estar incluido en los primeros borradores del dictamen de ley. Obviamente, algunos académicos no teníamos una posición en contra de un instituto, pero creíamos que ni estaba lo suficientemente discutido, ni era el lugar en el que debía aparecer. Más bien, le correspondía aparecer en una ley orgánica derivada, junto con otras que le dieran sustento práctico a esta. El trabajo académico llevó a conceptualizar una serie de elementos que tienen que ver con este proceso, lo cual permitió sensibilizar en buena medida a los diputados acerca de lo que significaba toda esa problemática. Varios autores 2002A, 2000B, 2002B, en la primera publicación colaboraron lingüistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y en la segunda, académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, del Centro de Investigaciones y de Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, y de la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública. Evidentemente, en la Cámara de Diputados hay diversidad, no solamente política en términos de los diferentes grupos parlamentarios, sino también en términos de las ideas que pueden tener los diputados que se encuentran en la Cámara, y que va desde aquellas que tienen un conocimiento amplio acerca de ciertos aspectos del tema a discutir, hasta aquellos que distan mucho de saber lo que está pasando. Por fortuna hubo una negociación, un diálogo entre los diferentes sectores y resultó la ley que conocemos actualmente. Esta ley, si bien no resulta en todas las necesidades ni en todas las demandas que se presentaron a lo largo de este proceso, finalmente aterriza de algún modo en ciertos aspectos que creemos son fundamentales para poder continuar en un camino largo y penosamente construido, no solamente en lo político en términos jurídicos, sino también en el sentido económico, social, político e ideológico, e implica darle continuidad y seguimiento a partir de que apareció en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2003. La ley establece que las lenguas indígenas y el español sean consideradas como nacionales, lo cual significa un avance sobre el estatuto entre las lenguas minorizadas y la lengua vehicular, demanda por la que había propugnado por mucho tiempo diferentes sectores de la sociedad, sobre todo los indígenas. Sin embargo, como señalan Pellicer y Fuentes y Herrera en prensa, la definición de lenguas nacionales no es clara. Incorpora ideas yuxtapuestas en diferentes órdenes como el territorial, histórico y lingüístico, pero deja fuera al entorno social y a las comunidades de hablantes. Esta definición puede traer problemas al momento del establecimiento de cuáles son las lenguas nacionales. Otorgando a un grupo de instituciones la formulación de un catálogo de las lenguas indígenas que se hablan en México, como lo señala el artículo 20 de la ley. El Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, previa consulta a los estudios particulares de los Institutos Nacionales de Antropología e Historia y Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, a propuesta conjunta de los representantes de los pueblos y comunidades indígenas, y de las instituciones académicas que formen parte del propio Consejo,
hará el catálogo de las lenguas indígenas. El catálogo será publicado en el Diario Oficial de la Federación. Acordar cuáles son las lenguas indígenas implica un trabajo monumental debido a las diversas interpretaciones que se puede hacer al respecto, desde aquellas en que se apele al sistema de la lengua como tradicionalmente se ha llevado a cabo, desde la lingüística hasta incorporar otros aspectos del orden sociolingüístico, identitario y aún político. Eso significa abrir la discusión sobre un tema de por sí controvertido en el ámbito académico, complicándose aún más con la incorporación de los representantes de los grupos étnicos. El plazo otorgado a la elaboración del catálogo es de apenas un año después de haberse constituido el Consejo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, lo cual tuvo lugar el 10 de septiembre de 2003, según el artículo transitorio tercero. Esta premura puede constituir un serio problema debido a la complejidad de la tarea, ya que, como lo señala Pellicer, Cifuentes y Herrera en prensa, identificar entidades abstractas y gramatizadas solo puede ser el resultado de una labor de planificación lingüística a largo plazo. La determinación de las fronteras dialectales internas de a cada lengua requeriría más bien de una estrategia operativa que, sustentada en principios comunes, permitiera identificar las comunidades dinámicas de hablantes y garantizar su persistencia y convivencia apelando a su conciencia lingüística. Dos, algunos problemas para la operación de la ley. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas excluye al sector mayoritario de lo que es la sociedad mexicana. Nosotros planteábamos que esta no debería ser una ley dirigida únicamente a los pueblos indígenas, si bien iba enfocada hacia ellos. Tendría que ser una ley más general, aplicable a todos los miembros de la sociedad mexicana, particularmente a los hispanohablantes, para que englobara a toda la sociedad y no solamente a un sector muy importante y desprotegido, como es el de los grupos indígenas. Como académicos, advertimos la necesidad de incorporar en este proceso a los hispanohablantes, esto ante todo para que ellos también fueran parte de estos derechos en función de la posibilidad de un bilingüismo español, lengua indígena, por parte de los que ahora son monolingües en español. El derecho al bilingüismo que se dicta en esta ley va dirigido únicamente a los grupos indígenas y no implica la posibilidad de que los hispanohablantes aprendan o, en el menor de los casos, adquieran ciertos rudimentos de las lenguas indígenas que se hablan en México. En este sentido, hay una marginación importantísima del sector mayoritario, del sector con el que se enfrentan precisamente los hablantes de las lenguas indígenas. Quien mejor que los indígenas sabe de esta confrontación cotidiana permanente que se genera no solamente en el sector público, sino que ocurre cotidianamente también en las comunidades en las que el estigma de hablar una lengua indígena ha sido uno de los elementos importantes en el desplazamiento lingüístico que está sufriendo las lenguas minorizadas en nuestro país y muchas otras lenguas en todo el mundo en torno a las relaciones de poder establecidos entre ellas. Esto no tiene que ver con lo que son las lenguas en sí mismas, sino en las relaciones de poder que se establecen entre sus hablantes. Así, el español es la lengua dominante en México, pero es una lengua subordinada en la Unión Americana, o sea, una lengua minoritaria que sufre presiones similares que las que padecen los hablantes de lenguas indígenas de nuestro país. Habría de observar diferentes niveles de relaciones políticas, sociales e ideológicas donde sucede ese choque y a los que los hablantes de lenguas indígenas se enfrentan cotidianamente. Con atención a esta relación se tendrá que haber incorporado la idea de que los hablantes del español jugaron un papel muy importante, tanto en términos de lo que es la ley como de su derecho a ser bilingües y también que en las escuelas existiera la posibilidad de aprender o de tener información acerca de las lenguas indígenas, sobre todo si consideramos
las diferentes regiones de México. No podemos hablar de una lengua indígena nacional, estamos hablando de un número muy importante de lenguas indígenas en México, pero que se hablan regionalmente, a diferencia del español, que se utiliza en toda la República Mexicana. Dado que la ley promueve la no discriminación por hablar una lengua indígena, el hecho de que solo vaya dirigida a los hablantes de lenguas indígenas mantiene la misma situación con relación a la estigmación, de los hablantes de lenguas vernáculas, ya que, como señala Hamel 1995-18, son más fuertes las actitudes, actividades e ideologías lingüísticas que se oponen a políticas lingüísticas encaminadas al reconocimiento de la diversidad. Cambiar el estigma de hablar una lengua indígena implica un arduo trabajo que va más allá de lo legal y se coloca en el terreno de lo ideológico, obviamente desde las políticas lingüísticas dictadas por los órganos de poder político, incluyendo una amplia difusión en el ámbito educativo y en los medios de comunicación masiva. Otra cuestión es la inclusión del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas dentro de esta ley. Nuestra idea era que debería aparecer a partir de una ley orgánica, como fue el surgimiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Realmente, emanado de una ley de este tipo, ahora ya está presente la ley, pero lo más importante es que el instituto realmente funcione como órgano rector de una verdadera política a favor de las lenguas indígenas. Además, se requiere la formación de institutos estatales e inclusive por lenguas, como en el caso del Instituto de la Lengua Mixteca, Caballero, 1999. Preocupa también que el INALI no sea simplemente un instituto más, sin un quehacer bien definido. Debe crearse como la base de la interlocución con los pueblos indígenas y contar con políticas claras respecto a la preservación y revitalización de las lenguas indígenas, entre muchas tareas que deberá cumplir. Al estar sectorizado en la Secretaría de Educación Pública, SEP, de entrada crea ciertas dudas acerca de su funcionamiento. Algunos pensamos que debe ser autónomo, pero además con una vigilancia de sus actividades, ya que abarca elementos importantísimos en todo el proceso de las políticas lingüísticas que se pueden dictar en México. A partir del aterrizaje de esta Ley General de Derechos Lingüísticos en el INALI, tendríamos que estar muy pendientes de cómo se va a desarrollar todo ese proceso y de cómo la sociedad misma y las comunidades de hablantes se involucrarían en su funcionamiento. Así se incluye una perspectiva importantísima que aparece en la Ley General de Derechos Lingüísticos, la participación de la sociedad y de las comunidades de hablantes de lenguas indígenas en las políticas que se van a dictar desde el instituto. Es un avance sustancial el hecho de que esa misma ley aparezca a la posibilidad de que las comunidades indígenas participen activamente en los lineamientos que se van a aplicar desde este órgano rector de las políticas lingüísticas del país. La ley en sí misma no representa un hecho excepcional que cambia automáticamente la situación por la que atraviesan los hablantes de lenguas indígenas en nuestro país y su relación con el español. Hay mucho por hacer y los pueblos indígenas tienen forzosamente que jugar un papel muy, muy activo para lograr obtener beneficios en favor de sus lenguas vernáculas. De lo contrario, la ley está predestinada a ser, el hecho de tener una ley de este tipo, hay mucho por hacer y los pueblos indígenas tienen forzosamente que jugar un papel muy activo para lograr obtener beneficios a favor de sus lenguas vernáculas. De lo contrario, la ley está predestinada a ser letra muerta.
El hecho de tener una ley de este tipo es un avance fundamental, pero en este proceso se requiere realmente la participación muy activa de la sociedad, de los académicos y sobre todo de las propias comunidades para poder avanzar en una serie de aspectos que están planteados en la ley. Jurídicamente se abren muchos caminos, pero su interpretación puede resultar en problemas futuros, toda vez que está diseñada desde la perspectiva de su aplicación a partir de los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, y en menor medida de la participación directa de los actores involucrados, que son los grupos étnicos y las organizaciones que los representan. Tres, la perspectiva para la lengua maya. El caso de la lengua maya que se habla en el sureste de México, en los estados de Yucatán, Campeche, Inqui y Quintana Roo, tiene una serie de características muy particulares, diferentes de la mayoría de las lenguas indígenas de México. El hecho de estar en una región bien delimitada, aunque exista mucha migración, de ser una lengua sin una variedad dialectal tan fuerte como otras. Los casos del zapoteco, mixteco o chinanteco son conjuntos de diferentes lenguas y no de dialectos. Además de ser la segunda lengua en términos del número de hablantes en México, le permite tener una posición privilegiada dentro de este proceso, a diferencia de otras como la pequeña cantidad de hablantes o de muchas más con procesos de desplazamiento lingüístico muy fuertes, como el mayo, el mazahua o el otomí. Sin embargo, el maya también ha padecido un proceso de conflicto lingüístico problemático frente al español. Hay que reconocer esta dinámica del proceso de mantenimiento y desplazamiento lingüístico para tratar de apreciar hasta dónde se puede avanzar en términos de las políticas emanadas de los mismos hablantes de maya, a fin de hacer propuestas de una serie de fundamentos en los niveles jurídico, administrativo, educativo, de salud y de los medios de comunicación, entre otros. En todos estos niveles, los hablantes de maya han avanzado en cierta medida, pero el INALI y las políticas lingüísticas en México no van a operar sino precisamente a raíz de las propuestas que se tengan por parte de las mismas comunidades indígenas, de que de alguna manera requieren ser de políticas planteadas en diferentes plazos. No podemos pensar que a partir de una ley como esta, automáticamente toda la configuración cambia en poco tiempo. Este es un proceso que se debe considerar a corto, mediano y largo plazo, precisamente para no entrar en contradicciones insalvables en lo inmediato. Por ejemplo, hay que pensar en tiempos reales para poder contar con traductores, intérpretes, etcétera, debido a que en la actualidad no existen y es necesario formarlos. Lo mismo sucede en el sector social, en el sector de salud. Se deben formar profesionistas con una serie de características. En ese sentido, tendría que pensarse cuidadosamente en crear una serie de organismos que permitan el acceso adecuado en los diferentes niveles. Esto requeriría la participación dinámica de las comunidades de hablantes, de los académicos y de la sociedad en general, para así involucrar a sectores más amplios que los que han participado hasta ahora en este proceso. Cuarto, comentarios finales. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas no ha tenido la difusión que tuvo la llamada Ley de Derechos y Cultura Indígenas. Repito, cuarto, comentarios finales. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas no ha tenido la difusión que tuvo la llamada Ley de Derechos y Cultura Indígena, la cual se ha difundido, debatido y criticado ampliamente. En el caso de la primera, este proceso ha sido muy marginal. Los medios de comunicación poco han hecho por resaltar su importancia. En ese sentido, llama la atención la idea de que se tiene de lo que son las lenguas indígenas. El estigma de hablar una lengua indígena, este fenómeno se ve reflejado incluso por uno de los articulistas de la revista Proceso. El 16 de marzo apareció un reportaje sobre los tepehuanos en relación con un conflicto de tierras entre estos y los ciudadanos mestizos del estado de Zacatecas. En su trabajo, Fabricio Mejía Madrid
hace referencia a este problema y cuando describe el idioma indígena lo hace de la siguiente manera. El idioma del tepehuano, hasta donde alcanzo a escuchar, suena a brincos, lleno de yes, pronunciado a tropezones, Mejía 2003-38. El que alguien con el nivel como el de los escritores de proceso se refiriera al idioma tepehuano de esta manera, nos habla de la necesidad de enfocar la ley hacia los hispanohablantes que desconocen la diversidad lingüística de nuestro país y tienen ideas como la expuesta en el ejemplo anterior. Para quienes escuchen una lengua diferente, le va a sonar extraño, pero esto no quiere decir que esa lengua se pronuncie a tropezones o suene a brincos. Llama la atención que esto suceda en momentos en que se está discutiendo la puesta en práctica de la Ley General de Derechos Lingüísticos en México, justamente porque esta razón, este proceso es largo y sinuoso. Se trata de un proceso no acabado y tiene que llevarse a discusión en todos los niveles precisamente para poder avanzar en lo que en términos jurídicos se ha logrado parcialmente, pero que en términos prácticos le falta mucho camino por recorrer. Bibliografía. Álvarez Otelo Gumercindo, 2002. Iniciativa de Ley General de Lenguas Indígenas, documento de trabajo, México, Comisión de Asuntos Indígenas, Legislatura, Cámara de Diputados, Caballero Juan Julián, 1999. La Academia de la Lengua Mixteca, espacio de reflexión compartida en Cuadernos del Sur, año quinto, número 14, página 129 a 139. Hoy llegamos a la página 114. Así es que a ver, ya nos vamos a descansar. Rato regresamos. A ver, página 114. Nos aventamos 34 páginas apenas y hoy sí, en este ejercicio sí avanzamos, debido a que es muy poca lectura. Nos aventamos 1 hora con 22 minutos, así es que hasta la próxima. Vamos a poner esto. En América Latina se registran actualmente 826 pueblos indígenas que para el año 2010 agrupaban a cerca de 45 millones de personas, lo que equivale al 8% de la población de la región. Los países con mayor proporción de población indígena son Bolivia, Guatemala, Perú y México. Existe una enorme diversidad, desde pueblos indígenas que permanecen en aislamiento voluntario hasta otros que conviven en grandes asentamientos urbanos. Brasil posee la mayor cantidad de pueblos indígenas, seguido por Colombia, Perú y México. Los pueblos indígenas representan uno de los colectivos más desfavorecidos en la región y han sufrido la pérdida sistemática de sus territorios con graves consecuencias para su bienestar. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha constatado que en los últimos años se han logrado avances en el reconocimiento de sus derechos territoriales y en su participación política. También se han registrado mejoras en sus condiciones de vida, con un mayor acceso a la salud y la educación. Naciones Unidas ha sido pionera en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y cuenta para ello con 3 mecanismos especiales: un foro permanente, un mecanismo de expertos y un relator especial. A nivel normativo, los pueblos indígenas están amparados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1989, que reconoció por primera vez sus derechos como pueblos,
y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007, que considera el derecho de estos pueblos a la libre determinación. Dentro de estos esfuerzos, la CEPAL convoca a los países de la región a poner en práctica políticas que terminen con las desigualdades que sufren los pueblos indígenas, basándose en los estándares de derechos humanos, e incluyendo las perspectivas y aportes de estos pueblos. Esto es clave en la construcción de una nueva agenda de desarrollo basado en la igualdad a partir de 2015. We must also continue to go into space for the future of humanity. Posición pluricultural de México, reconocida en la Constitución, obliga a todas las autoridades a respetar sus usos y costumbres, incluso cuando una persona indígena está involucrada en un proceso penal. ¿Qué reglas establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para resolver estos asuntos? Se lo vamos a preguntar a un defensor público federal. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros. Ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio el doctor Jorge Carlos Heredia García, defensor público federal. Bienvenido, doctor. Gracias, gracias por la invitación. Pues para abrir esta conversación, y aunque mi pregunta parezca obvia, ¿por qué decimos que los indígenas son un grupo vulnerable? Es un grupo vulnerable porque hay ciertos grupos de la población que son más susceptibles que sus derechos y sus sean vulnerados por otras personas. Por ejemplo, estamos hablando de los inmigrantes, de los niños, de los periodistas, los miembros de las comunidades indígenas. Son personas que son susceptibles de que sean más violentados sus derechos humanos consagrados en la Constitución. La Organización de las Naciones Unidas ha determinado que las comunidades indígenas es el grupo más vulnerable. ¿Por qué razón? Porque ha calculado que el 33% de los niños que nacen en un seno indígena posiblemente tengan una infancia de pobreza, de extrema pobreza. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener de 1 a 3 niños en estas situaciones de inestabilidad, sin educación, sin cuestiones de salud. ¿Y qué representa esto? Obviamente un deterioro para su comunidad en cuanto a su crecimiento. Es por eso que es muy importante apoyar estos grupos de comunidades, ¿no? Son diversos los factores que los ponen en esta situación de vulnerabilidad. ¿Cómo podríamos definir una comunidad indígena? La comunidad indígena la podemos definir como un ente social que se caracteriza por un territorio, por una lengua y por una organización basada en sus usos y costumbres. Generalmente ellos tienen su primordial identidad es en torno a un territorio, a una lengua
y un sector de población, que todo eso abarca su primordial forma de vida. Para entrar al tema central del día de hoy, ¿nos podría decir qué facultades tienen los pueblos indígenas en materia de justicia penal? Sí, son recientemente con la reforma constitucional se han ampliado las facultades de las comunidades indígenas. Primordialmente se les da facultades para que haya un tipo de jurisdicción indígena y la jurisdicción estatal. Entonces, cuando ellos están en la jurisdicción indígena, pueden resolver sus conflictos tanto sociales como penales de una forma de usos y costumbres para que puedan solucionar mejor sus problemas. Es una forma de interiorizarnos en sus costumbres, en su lenguaje, todo ello. Ellos conforman todas sus autoridades. ¿Y el Estado mexicano qué hace para garantizar que los procesos penales en las comunidades indígenas sean justos? Lo que ha hecho el Estado mexicano recientemente es plasmar lo que se ha establecido en los congresos internacionales de indigenismo, es decir, sus derechos están plasmados en tratados internacionales. Los han bajado y los han establecido a nivel constitucional, concretamente en el artículo 2 constitucional. En este artículo se plasman varias fuentes de lo que los indígenas deben cumplimentar para su jurisdicción indígena, ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Penales, pues, establece procedimientos especiales para las comunidades indígenas. ¿En qué consisten? Sí, así es. Primordialmente hay uno muy importante, que se les va a dar la jurisdicción a ellos de resolver sus propios problemas, siempre y cuando cumplan los ciertos márgenes que establece la Carta Magna, nuestra Constitución Política. No ir más allá, sino ellos establecen sus formas de sanciones, sus formas de resolver sus problemas, basándose en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Obviamente no tienen que tratarse de delitos que prevengan la prisión preventiva oficiosa, que no sean delitos que decimos graves, ¿no? También podemos decir que tengan que cumplir con ciertos requisitos con perspectiva de género, que no califiquen sus actividades indebidamente de los niños, de las mujeres, que no las sanciones, no está permitida, por ejemplo, la tortura o castigos inhumanos. ¿Nos podría dar algún ejemplo de algún tipo de sanción que se establezca en una comunidad indígena? Sí, generalmente son variados. De acuerdo a sus usos y costumbres, pueden ser la segregación del grupo indígena por un tiempo o labores a favor de la comunidad, ya de aseo, de cuestiones diferentes como el sistema que nosotros utilizamos generalmente es penalidad. Penalidad es ingresarlos al centro de reclusión y generalmente no hay una readaptación adecuada, ¿no? ¿Quién se encarga de vigilar que se cumplan estas sanciones para las comunidades indígenas? Ellos establecen sus autoridades. En el mismo artículo 2 constitucional les da las facultades de que creen su sistema de procuración y administración de justicia. Al crear ellos los nombran, los designan y obviamente los van a establecer qué penalidades son las que corresponden a cada caso, según sus usos y costumbres que se han trasladado a través de generación tras generación. ¿Y cómo se empata esto con el sistema de justicia penal que conocemos todos? Hay dos aspectos. Por ejemplo, hablábamos de que se les puede dar jurisdicción a ellos, pero también hay la jurisdicción estatal. Cuando es la jurisdicción de ellos, tiene que cumplir ciertos lineamientos, los que hemos comentado. Uh-huh. Si así es jurisdicción estatal, obviamente tienen que establecerse proveérsele un abogado defensor público que sea bilingüe, que hable su dialecto, su lengua, y también que sepa sus costumbres. Es muy importante esa situación. Traductores, peritos,
todo un sistema que esté encargado para que ellos puedan saber de qué se les acusa y cómo se les está acusando, ¿no? Doctor, es momento de hacer una breve pausa. Al volver, conversamos también sobre las acciones que lleva a cabo el Instituto Federal de Defensoría Pública en favor de los pueblos indígenas. Sí. Vamos a la pausa, lo invitamos a que no le cambie, regresamos. Bueno, hemos concluido con este otro ejercicio. Hoy tuvimos la oportunidad de avanzar 5 horas con más una hora y media, son 6 horas y media de lectura, y antier fueron 6 horas y cuarto, si vamos más o menos bien, y al rato regresamos unas 8 horas de lectura, y eso es que más que subir. Hasta la próxima, adiós.